Tiene la deferencia de atendernos el defensor de la tercera edad, doctor Eugenio Semino. Eugenio, Mario, saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto poder saludar. Bien, bien. Bueno, ya dije en la apertura que ustedes habían adelantado junto con Adrián ya la semana pasada lo que iba a pasar, pasó, y ahora, bueno, ¿qué dejó esta primera, por media sanción de ley bases en materia provisional, Eugenio? Mira, lo único que está mencionado y era lo previsto, tal cual lo habíamos hablado, es la derogación de la moratoria de la ley 27.605, que, bueno, está vigente. Hay que ver, suponemos que el Senado, si reconfirma esto, la derogación va a avanzar. Estamos hablando de la moratoria, de la derogación de la moratoria. De la moratoria, exactamente, de la moratoria. ¿Cómo quedó? ¿A partir de la sanción, a partir de la vigencia, de la promulgación? ¿Desde cuándo? No fue aclarado el término, por lo cual se supone que es a partir de la derogación, es decir, de la sanción de la sanción de la ley. Sí. Claro. Ahí tenemos un conflicto que realmente quienes hacemos asistencia lo vemos. Hoy fue una catarata de mujeres en la Defensoría, bueno, con un grado de preocupación, porque tienen los extremos de la ley cubiertos al día de hoy. Por ejemplo. Y tienen ya las condiciones para comprar su deuda. Edad, por ejemplo. Tienen, claro, más 60 o más años. Sí. Muchas tienen 5, 10, 15, 20 años aportados. Ajá. Entonces, lo que están viendo, inclusive me llegaron varias mujeres de medios públicos. Ajá. Que, bueno, están cesando en sus tareas. Sí. Y que tienen 60 o 60 y pocos años, no tienen la cantidad de años de servicio. Correcto. Por eso estaban pendientes de esta moratoria, ¿no es cierto? Ahora, otro tema, voy a insistir, ya por lo menos tres o cuatro jueves insisto. La ANSES no está dando turnos. Bueno, ese es precisamente iba ese tema, no está dando turnos. Y los turnos que ha dado para moratoria son a 2 meses. Ajá. Si el decurso de esta derogación sigue, vamos a tener, ¿qué vemos ahí? Claro. La contradicción entre aquel que tiene todos los términos exigidos por la ley para hacer el trámite y hay de facto un impedimento, que es, o sea, precisamente el propio sistema. Corregime, doctor. Sí. Supongamos que el Senado saca tal cual la media sanción de diputados. Todo va a quedar en manos de la reglamentación, que sea una reglamentación razonable, digamos, ¿no es cierto? La reglamentación de las leyes es por decreto del Poder Ejecutivo, ¿o no? Efectivamente. O sea, por va a tener que asesorarse bien con gente que sabe y que, en definitiva, contemplen estas situaciones tan particulares. Sí, nosotros ya en la Defensoría, preventivamente, como hay una enorme desesperación de la gente, y el tema es, prácticamente no hay turnos para nada, ni más no, allá de la moratoria, pero lo hemos charlado con Adrián. Hay cola para hacer reclamos por reajustes, por mala liquidación, que la misma ANSES insiste en hacer, por ejecución de sentencias, no están dando turno para nada, porque hay un conflicto interno entre entre la Cámpora y el sindicato más tradicional, y bueno, y en definitiva están usando a los jubilados que están por reclamar, o los futuros jubilados de rehenes, vamos a hablar claro, ¿no? Así es, nosotros hoy lo que empezamos a hacer, que ante la imposibilidad de aquellos que tienen que tramitar moratoria de ingresar o de que se les dé turno, mandan un telegrama previsional
es decir, de forma tal de dejar por lo menos asentada una fecha, claro, una fecha cierta, está porque bien, no tienen ninguna constancia del está intento bien de pedir el turno. Entonces, telegrama colacionado. Exactamente. Es un telegrama, es gratuito, es como el telegrama laboral. Es como, ¿no?, laboral. Bueno, muy buen consejo ese. Y veremos si en la reglamentación no se aclara, tenemos una vía administrativa para poder resolver. Abrir el paraguas, va. Exactamente. Eugenio, gracias por habernos acompañado. Como siempre, sos muy amable, ¿eh? No, al contrario, Mario, un abrazo grande. Buen fin de semana, gracias. Bueno, ahí estaba el doctor Eugenio Semina, el defensor de la tercera edad.